Todas las generaciones han sido marcadas con un nombre. Y hay hombres que han marcado a toda una generación. La generación X. Lo agrio de una generación. Don Rul. Lo inocente. Brett. Lo sofisticado. El dandy. Lo inverosímil. Don Nadie. Lo irónico. Takeshi. Un podcast irreverente, incorrecto, inadaptado e histórico de Generación X, el podcast. Estamos de manteles largos y aparte es nuestra patada de bienvenida porque estamos haciendo programa en vivo, pero no en las instalaciones de Dandy's House. Estamos ahora en un lugar muy muy especial que ahorita les vamos a comentar y saludo a los de esta mesa como cada semana, a estos degenerados. Aquí un Don Nadie les saluda. Hoy estamos justamente desde un lugar muy especial de bebidas ancestrales. Y vamos a ver qué onda con la bebida que nos acompaña desde hace siglos. Mira, ahí tienes tu patrocinio, hermano, bájalo. Buenas noches, amigos, yo soy el Dandy. Y de verdad es un gusto para mí porque tengo el honor de conocer a Cristian desde la universidad. Y aparte desde la prepa, es verdad. Estamos aquí en un lugar desde hace 8 años que conozco este lugar. Y como bien decía Don Nadie, un lugar donde se vende mezcal, se vende pulque y, como bien lo decía, bebida de los dioses, de un verdadero dandy. Ahorita va. Mi querido Don Rul, ¿cómo estamos? Pues, impresionado, yo pensé que no había otro lugar con más alcohol que la casa del dandy, pero ya vi que sí. Entonces, bien padre, a ver, yo la verdad, el único baboso que conozco lo tengo sentado acá a mi lado. No había conocido algo como pulque o algo así. A ver, algo más baboso que él. Algo más baboso que él, pero okay. Vamos a ver. Qué bueno. Señores, compartan la transmisión en vivo. A partir de mañana lo van a poder ver el episodio completito en YouTube. Y nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast como DGX Podcast. Y síganos en nuestras redes sociales. DGX-podcast en Twitter. Y de ahí en fuera. Y de ahí en fuera todo lo demás como DGX Podcast. Pues bien, señores, hagamos la presentación oficial. Mi querido Cristian, aparte de que es un emprendedor, es un compañero también de hace mucho tiempo de la universidad. Sí, compañero de parrandas también, compañero de estudio, porque he de decir que aparte de ser emprendedor y buen estudiante, también hacía cosas raras en la universidad, como aquella vez que hiciste un desnudo, pintaste a una muchacha desnudo, ¿te acuerdas? Me acuerdo, sí. Y sí. Puso tu cara y todo. ¡Ah, sí, claro! Bienvenido, le damos la bienvenida a los degenerados, a Cristian López Ojeda. Pues muchas gracias, primero por visitarnos aquí a las instalaciones de Tlachiquero, y como bien lo dices, Sergio, el Dandy, como lo conocen. Uh-huh. Yo lo conozco desde la preparatoria, íbamos juntos en la prepa, y pues aquí sin querer nos reunimos, ahora sí que una generación de la universidad. Qué bonito es pues estar aquí con todos ustedes, y que vengan y que, pues bueno, qué padre que tienen este espacio donde están informando y se están divirtiendo, que es lo más importante. Sobre todo. Y nos vamos a poner pedos, aparte. Exactamente. Sí, porque ya nos prometió que va a haber tragos de mezcal. Va a haber traguito. Pues, Cristian, el Tlachiquero, ¿qué es el Tlachiquero? Bueno, el Tlachiquero, vamos a empezar por definir qué es el Tlachiquero.
Vele apuntando. El clachiquero es el señor que raspa el maguey para sacar el aguamiel. El aguamiel, cuando se fermenta, se convierte en pulque, ¿no? Ah, entonces mi abuelito era un tlachiquero. Exactamente. Okay, bien, sí, bien. Es el señor que con un... Este sí, no sé cómo se llama, es un, como un cuernito así de hojas. Absorbe el jugo del maguey, lo traslada a la vasija y ese es el aguamiel. Primero, o sea, el aguamiel, cuando se fermenta, es el... Ya se le hizo agua a la boca, quisiera ser tlachiquero, pero de machos, dice. Dice yo no soy tlachiquero, pero más o menos hago lo mismo. Sí. Dicen. Y bueno, y cuéntanos, hay un estigma sobre el pulque acerca de la fermentación en cuanto a que se utiliza excremento. ¿Puedes aclararnos ese tema? Miren, hay una leyenda urbana, la cual dicen que el pulque, cuando se fermenta con excremento de, y decían que era excremento de vaca, ¿no? Entonces, pues realmente eso es falso, porque el pulque, cuando se está fermentando en los tinacales, si tú llegas a simplemente a un cabello de cualquiera de nosotros llega a caer. Bueno, excepciones. Podría ser un buen maestro pulquero. Pulquero. Un buen maestro. Entonces, si llega a caer aunque sea un cabello a lo que se está fermentando o al pulque, el pulque se desordena y puede llegar a cortarse. Como la leche, ¿no? Cuando se corta la leche, ya ven que se separa, así llega a separarse, como que se hace líquido y el, como sea, agua y el fermentado como que se separan. Y se echa a perder. Se echa a perder. Entonces esa es una... Esa es una gran mentira de la fermentación. Del excremento. Que se llama mol. Nosotros ya te traíamos un... Un buen cementado. ya traíamos, dijimos, para la producción. ¿Está? Para la producción. No, pero entonces es mentira. Yo sí es sabía. O sea, y se le llaman muñecas, monas o muñecas, ¿no? Las que introducen para que se haga la fermentación, pero es mentira. Aparte, pues bueno, la historia dice que a partir de que... pues llega la cerveza a la Ciudad de México, empieza a haber un desprestigio exactamente hacia el pulque, ¿no? Porque la tradición del pulque... Sí, porque hay un error ahí, ¿no? Antes que la gente cree que el pulque, exacto, o el mezcal... Es nomás para... Pues para... De niveles más bajos, para escucharnos como decentes. Bueno, pues la neta era como decían que era para los teporochitos, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? al día de hoy no. Al día de hoy ya, de hecho, ya es como bebidas... Ajá. O sea, ya hay lugares especiales como este, donde se dedican a vender estas bebidas. Y en restaurantes, de verdad, son elevados los costos. Pero en la época en la que nosotros crecimos, o por lo menos yo, sí estaba, como dice Cristian, estigmatizado. Está mal visto, de verdad. Mal visto, decía, pulque, pues no. Es que me diste cara de qué. Sí, ¿no? Exacto. De América, o sea, no. Y como platicábamos previo al programa... yo el único mezcal que conocía en la preparatoria, y no es porque lo tomara... Jarandas, ¿no? A mis papás no es porque yo lo tomara, sino porque... Es el comercial. Es el comercial. No, era un mezcalito así en forma de panal. Jarandas o algo así, ¿no? No, se llamaba mezcalito. Mezcalito. Lo combinaba con agua de horchata y la. Las famosísimas aguas locas. Yo le llamaba horchatinol. Incluso hay una... Pero no lo tomaba, no lo tomaba. No, nada más lo distribuía. Para sus papás. Sí, lo vendía. Sí. No, hay una leyenda, bueno, no es leyenda, tengo un conocido que trabaja en mercados, en tianguis, como agente que recauda varo, ¿no? Y dice, por llamarlo. Y dice okay. Que en realidad él asegura fehacientemente que todos los mezcales que venden en los tianguis, o alguien llega y abre su camioneta y ahí hay mucho pulque, llegan y los tiran porque esos están fermentados con monas,
Y él me asegura que sí están fermentados. Como si él lo hubiera zurrado. Con monas, pero no necesariamente de heces fecales, sino de materia en descomposición. O mona de la otra de... De guayaba. De guayaba, de fresa, piña, coco. Sí. No, algo como los curados. Justo también en... Bueno, tengo familia en Tlaxcala y allá te digo mi abuelito. Mi abuelito es yo no sabía que era tlachiquero, pero mi abuelito, él raspaba los magueyes, todas las mañanas iba a raspar su aguamiel. Sí. Y yo sé cómo él trabajaba el proceso. Y cómo después lo convertía en... Se fermenta. Pero ¿qué tiene sabor? Curado. El curado. Y yo jamás vi que usara algo sucio. Y de hecho es como muy artesanal. O sea, desde cuando haces un curado, es todo muy, muy artesanal. O sea, ¿qué es el curado? Curado es la transición del... El de ajo es comúnmente conocido natural, ¿no? Cuando tú llegas a un lugar, a las pulcatas de tradición, que ya hay muy poquitas en la Ciudad de México y con esta pandemia han desaparecido muchas, desgraciadamente. Un abrazo a todos los compañeros pulqueros de la Ciudad de México. El curado es cuando tú le pones un sabor al pulque natural, ¿no? Okay. Por eso se cura, porque lo estás curando con sabores, y hay pues la gama es de cualquier sabor, el que tú quieras, de piñón, de pistache, de nuez, de almendras, etcétera, y todo tiene un proceso muy artesanal. Okay. O sea, desde cómo se elabora es muy bonito. O sea, se tiene que fermentar también un poco la fruta, después en un manto blanco se pone la fruta. ¿Tiene que ver el color? ¿El color? ¿El manto? No, el manto es, ahora sí, tres mantos blancos de... ¿no? Es para, como la tela esa de nube, ¿no? Exacto. Entonces, avientan la fruta sobre el manto y después van aventando el pulque en el manto, ya cuando tienes la pulpa de la fruta ya media fermentadita, y poco a poco vas exprimiendo, y todo el juguito que sale, que es del mismo pulque, ese es el curado, ¿no? Okay. Entonces, y aquí vendes curados, sí, natural aquí, y curados. Realmente lo que vendemos aquí son curados, ¿no? Okay. Y por ejemplo, los sábados, eso es un comercial, uh-huh, vamos a estar trayendo, bueno, ya desde este sábado empezamos a traer curado de flor de cempasúchil. ¿Qué hubo? Las próximas fechas. Sí, para los que quieran venir, están invitados a que vengan a tomar. Y que disfruten un pulque diferente, o sea, un curado. Realmente, si lo escuchas y dices, ay, güey, no me imagino a qué puedes saber. ¿A muerto? Pues, fíjense, ¿sabe? O terminas muerto por una pinche cruda. No, realmente es un sabor diferente, porque sabe a planta, pero es como dulcecito, ¿no? Okay. Habrá que probarlo. Oye, y aprovechando esto que estás diciendo, ¿de qué es lo más raro que tú has... probado un curado? Pues yo creo que de flor de cempasúchil. Es el más poco común, digamos. Sí, porque casi no hay. Puedes encontrar, por ejemplo, una vez, hace años, cuando éramos jóvenes, íbamos al tianguis cultural del Chopo. ¿Del Chopo? ¿Cómo no? Por ahí del 90 y algo, ¿no? Sí. Ahí había una pulcata sobre el eje de Guerrero, en no sé qué calle de... Aldama. Creo que sí, en la mera esquina, ¿sabes? Ahí nos reuníamos. Viejos conocidos del barrio. Ahí había una pulquería donde realmente te hacían un cóctel de ostión y camarón en pulque. O sea, te servían, así te cuenta, era un cóctel, pero con pulque. Tenías tus ostiones, tus camarones, hasta te daban tus galletitas saladas. Y así eso también es como... Ya si ibas con tus amigos, ya te los veías guapos, dicen que es el chamaquero, ¿no? Es el chamaquero. Oye, pero no es, no era curado, o sea, es la comida. O sea, hacían un curado de pulque, de ostión y de camarón.
Imagínate con qué. Como ahorita te venden la cerveza con ostión o con. Ajá. Pero imagino que. Imagínense, ese sí era chamaquero. Sí, no, hombre. Te digo que ya creo que ya empezabas a embellecer a todos, ¿no? Sí, sí. Ya después de después dos días. Después de dos, ya decías la que sea. Oye, ¿y en qué momento has visto tú o en qué momento crees que de ser una bebida que a lo mejor se estigmatizó a cierto sector social, de repente ahora es un boom para el millennial, o es un boom para las nuevas generaciones, ¿no? Creo que sí se volvió al final como el pulque y el mezcal como una moda, pero qué bueno que existan estas modas. Nosotros tenemos mala impresión, como ya lo habíamos comentado, del mezcal y del pulque, pero el mezcal y el pulque tienen una tradición ancestral. No es una tradición de moda como lo estamos viendo, ¿no? Que ahora, como ustedes dicen, los millennials o los hipster o las comunidades. Los famosos mis reyes. Los dandies no, siempre el dandy ha tomado. Ha tomado mezcal y pulque, ha ido a las luchas. Y un buen dandy sabe catar el pulque. Exacto. El alacrán. El alacrán. Tomas el pulque y si haces el alacrán, entre más largo es el alacrán, es mejor el pulque. Explícales qué es el alacrán, porque saludos a nuestros hermanos chilenos que nos están viendo por allá. A lo mejor no tienen idea qué es el alacrán en un pulque. Dandy. Bueno, a lo mejor no saben qué es el pulque. Es lo que te iba a preguntar. Bueno, a lo mejor no saben ni por qué nos están viendo. ¿Tú sabes si el pulque es propio de México? Sí, de hecho, que es una bebida ancestral, ¿no? Que okay. Nuestros dioses, los aztecas, ¿no? Nuestra tradición prehispánica, perdón, tomaba pulque, ¿no? De hecho, hacían hasta sacrificios, hacían hasta para curar se utilizaba el. O sea, pero no es algo que, por ejemplo, Guatemala o países cercanos. Eso sí, no tengo el dato, pero al final, como tienen ahora sí que nuestras mismas raíces y tradiciones, pues probablemente Guatemala, Honduras, ¿no? Que son. Sí, pues estamos de hecho muy pegados. ¿No? Sí, bueno, cultura, pero a ver, ibas a explicar el alacrán. Bueno, el alacrán. Se supone que es para que un buen curado o un buen pulque, tú agarras tu vaso de pulque y lo avientas. O sea, avientas el líquido. O sea, ahora sí que avientas el líquido. Cuando lo avientas, entre más grande se extienda eso que avientas, de hecho llega a tener forma así como si fuera un alacrán, ¿no? Sí, la cola, ¿no? Ajá, exacto, y queda marcado, entre más largo se extienda, eso quiere decir que es mejor el pulque. Oye, y hablando de toda esta, tocando el tema de la estigmatización que ha tenido el pulque, ¿es caro actualmente tomar pulque, por ejemplo? Pues un litro, medio litro, mira, un vaso. Por ejemplo, sí ha subido mucho el pulque, porque como bien dicen, entre más haya más consumidores haya, sí, más demanda, ¿no? Más demanda, okay. Exacto, ¿no? O sea, todo tiene que ver un poco que la mercadotecnia. ¿Y los clientes que te llegan aquí, que pues hipster? No, mira, aquí realmente tenemos una clientela, digo, no es porque yo esté aquí trabajando, pero es una clientela bien bonita, o sea, viene es pluricultural, ¿no? Viene okay. Cualquier tipo de. A mí no me gusta decir tribus urbanas, ¿no? Okay. Sino, pues, personas que tienen diferentes gustos y se visten diferente a los demás grupos sociales. Son grupos sociales que vienen y se divierten aquí, pero todos hacen una familia. Nunca hay. Lo bonito de aquí es que nunca hay problemas. Y no es porque les digas yo esté aquí. Uh-huh. Sino. O sea, todos se llevan bien. Es como en familia. O sea, llegan a convivir entre todos. Aunque llegue un dark, un punk, un scato, un hipster, un. Mi rey. Ajá, o sea. Un dandy. Exacto. Todos, que yo he venido mucho aquí, sí. Mucho. Sí, ya me he olvidado un poco, pero ya. Es que ya estaba lo voy a castigar. Estaba la pandemia, pero ya estoy aquí de regreso. Pero sí, o sea, sí conviven todas las sociedades urbanas o los jóvenes de diferentes estilos
conviven aquí, no hay ningún Sí, porque estaba digo, yo la primera vez que vengo a este lugar lo estaba viendo, lo estaba vibrando, digamos, porque así soy yo de pinche vibrador. No, está bien. Así es, yo así llego y vibro. Le gusta lo que vibra. Yo llego y vibro. Cara. No, está chido. Entonces, está la verdad es que el lugar está muy bonito, está acogedor, a ver si se te hace. No, pero aparte el decorado y todo, sí se ve exactamente eso, multicultural. Ajá, sí. Y acogedor, digamos, ¿no? Bonito. Sí, digo, sí, es un lugar, pues, yo le digo, es un lugar muy pequeño en la Ciudad de México, pero muy grande para lo que abarca. Para lo que abarca, sí, porque realmente aquí han pasado, la verdad, ya miles de jóvenes, de personas, que usted, o sea, no, yo ni me imagino, ¿no? O sea, estando aquí, no me imagino, ha venido gente de todo tipo, y bueno, les agradezco. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Vamos a cumplir el 18 de enero, cumplimos ya 8 años. Ocho años. Incluso ha de ser también la cuestión de relación con el pulque, porque mi abuelito decía, el pulque no te emborracha. O sea, es decir... No, sí, el que se emborracha es como un arma. El arma no... Alguien que la acciona. En que uno se sienta a tomar pulque y toma y toma y toma y no se siente mal. El pedo es cuando se levanta. Porque ahí dice... No, el pedo es el que se lo toma. Aparte. Él me cuenta, porque Tlaxcala es pulquero hasta sí. La madre. Wakanda. Sí. Me dice mi abuelito, o sea, yo no puedo tomar mucho tiempo tomando pulque y no se siente mareado, no se siente borracho. El pedo es cuando uno se levanta, que el cuerpo ya no le responde, no. Pero siempre está lúcido, siempre está pilas, o sea, siempre, sí. Nunca pierde conciencia. Esa es la ventaja del pulque. Es que realmente el pulque no es alcohol. No es alcohol. No es alcohol, o sea, es un fermentado de una planta. O sea, no es un destilado, porque cuando destilas, o sea, eso quiere decir que... Ya alteras. Alteras el proceso, pero, o sea, por eso es destilado. El pulque es un fermentado. Ya. Okay. De hecho, fíjate que ahorita, poniendo atención a los comentarios, nos escribe Angélica Sánchez y nos dice que acocote se llama con el que succionan el líquido. Esa, acocote. Eso es muchas buen gracias. Dato, sí, gracias. Y también Beto Arteaga nos dice... Saludos a todos los que nos están viendo en este momento y por favor nos sirven mucho sus comentarios, suman a todo el programa, también si tienen anécdotas escríbanlas o que si quieren que toquemos algún tema en específico, también para que ahorita durante el programa, y también se me fue el comentario, pero Beto Arteaga decía el famoso muñeco, ¿no? Del chamaco, el famoso muñeco, entonces un saludo a todos y aquí. Nos saludamos al Tarolas del Ay, perdón. Nos hizo falta saludar aquí a Brett. Por favor, estrena. No, y aparte presume cámara. Nos trajo cámara águila y todo. Sí, sí, y no sé si vieron ya que también durante la explicación que nos estaba dando el pulco, puso imágenes del lugar. Muchas gracias. Tenemos superproducción. Y de hecho, qué bueno que especificas que es Brett, porque lo ven así de repente, como el doctor Simi tiene su mascota, en decir, es la mascota del pulque, por el color. Yo tengo el pulquero, sería. Se las pasó. No, y continuando con lo que decía aquí Don Nadie, es que yo recuerdo que mi papá me platicaba, él es de Morelos, Cuernavaca, y él me platicaba que de niño le daban pulque a él, entonces que siempre andaban todos chapeados, pero bien nutridos. De hecho, mi abuelita, yo recuerdo a mi abuelita, pero entrándole al pulque, sabroso. Uh-huh. Y luego mis papás me preguntan, ¿de dónde, no? ¿De dónde me vino eso? Pero bueno, he de decir que a mí en lo particular me gusta bastante el pulque. Desde el natural y los curados, y yo recuerdo que cuando empezó el auge del pulque y a como a tomar fuerza otra vez, yo le decía a alguien, oye, vamos a por un pulque, y hasta me veían así como de pulque, pues que no te alcanza. Y yo decía, güey, un litro de pulque hoy te cuesta, digo, no sé, pero 80, 100 pesos un litro de pulque, hasta más. Entonces lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Un caballito de mezcal antes, ¿cuánto te tomaba? ¿35 pesos? Y eso ya... Pues costaba el panal. Dicen que costaba 25 pesos. Es que, por ejemplo... Y ahora ahorita un caballo,
200, 300 pesos, depende del mezcal, ¿no? Claro. Que por cierto, ahorita vamos a hablar de estos. Sí, pero bueno, ahorita en el tema del pulque, ¿algo más que nos quieras comentar acerca de lo que haces aquí en Tlachiquero y referente al pulque? Realmente, o sea, que... ¿Cómo aclaro? Que, es que vamos ahorita a pasar al mezcal. Ahora sí que el pulque sí no es una moda, ¿no? O sea, realmente es una bebida ancestral que... Se perdió esa tradición durante, ahora sí que el siglo pasado, como por los 70s, 80s, pero hace, ahora en este nuevo siglo, a partir yo creo como del 2000, ¿qué será? Estamos en 2020, como del 2010 empezó a agarrar otra vez una fuerza, o hace 12 años una fuerza muy importante, que empezaron como a creer las personas que empezaron a abrir nuevos negocios. Pues en ese momento en la Roma y en la Condesa, que empezó a surgir una nueva forma de beber el pulque, sí, ¿no? Porque tienes mucha razón, fíjate que yo me acuerdo que cuando yo estaba muy chavillo, sí había una pulquería ahí cerca de la casa, y sí, las fotografías que tienes del lugar, pues era gente... ¿No? Humilde, bien peda, o sea, digo, sin oficio ni beneficio, ¿no? Sí. Aparentemente. Y yo creo que también contribuyó mucho a esto películas como La Pulquería y Rafael Inclán. Sí, y pero por ejemplo, si ven, por ejemplo, hay fotos de, creo que de viejísimas, creo que está Carranza o no sé qué, tomándose sus... Sí, sus, sí, o sí. Sea, pulque, o sea, digo, lo veías tomándose su taza su vitrote, de pulque. Y la verdad, sí, también, por ejemplo, las mujeres no podían hablar de un tema, las mujeres no podían entrar a una pulquería, ¿no? Entrada, como decía, ¿no? Ni mujeres, niños, ni uniformados. No, exacto, pero sí las mujeres no podían entrar y se les atendía porque tenían una ventanita, ¿no? Justo, ajá. Y ahí llegaban en ese tiempo, las mujeres. A buscar a los esposos. ¿No? Exacto. Y y pedían para llevarle a sus esposos su pulque, porque como bien saben o lo acaban de comentar, el pulque es muy nutritivo, y anteriormente decían que un buen pulque, un litro de pulque era como un buen bistec, ¿no? Sí, sí. Incluso tenía las mismas propiedades. Y de hecho científicamente casi, o sea, sí. El pulque hace bien para el cuerpo, para tu organismo, para la flora intestinal, ¿no? Exacto. Por ahí te traías un... Oye, una duda que tiene el Takechi es cierto ese mito de que si tomas pulque llegas muy enjundioso. Por eso es el chamaquero. Por eso se le llama el chamaquero. Bien. Ahora imagínate. Ahora imagínate pulque más camarones y ostiones. No, ya déjala bien. Por aquí, no hacías. Que nadie se me caiga porque yo no recojo, yo por lo aquí pago. Dice Jorge Javier, dice, hola, buenas noches a todos, saludos desde Tlaxcala, pulque y chito, seguro machito, dicho Tlaxcala. Ay, el chito, de hecho en las pulquerías se vendía, el famoso chito. Que es carne seca de burro. ¿Sí? Huevos cocidos y las famosas semillas, las habas. Pero te ponían tu molcajete con tu salsa, tu pico de gallo, tu salsa, tus tortillas, y tú te servías tus tacos, ¿no? ¿Tú qué botana aquí llegas a...? ¿Tú, por ejemplo, tienes huevos y eso aquí? ¿Aquí huevos? No, porque huevos. Que le des un abrazo a todos. Yo creo que sí, pues digo, para poner un lugar así, sí, ya regresas y sí tuvo. Hay que tener, sí, y más ahorita, pues ahorita después de la pandemia sí hay que tener. Nos dicen aquí, nos dice el público aquí que el dicho de toma pulque... Los degenerados. Dice, el dicho, toma, donde tomes pulque y donde duermen dos, amanecen tres. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ah, el degenerado Beto Arteaga. Eso. Sí. Nada más como, perdón. Ve que es borracho, ¿eh? Borracho. También, por ejemplo, eran muy comunes que estaba la barrita donde te servían el pulque, uh-huh, y eran escupideros. ¿No? Y el miadero atrás. El miadero que tú veías, o sea, no había... Todo era al aire libre. O sea, aquí nosotros estamos chupándonos un pulque y ahí veías cómo estaban orinando o defecando. De hecho, no sé, a lo mejor nada más era por la cuestión de la película, pero no recuerdo en cuál, y era mexicana de esa época de las ficheras,
que estaban en el pulque y literal, así sentados nada más se bajaban y había un canal. Ajá, sí, es ese. Que corría. Ese, ese, ese. Ah, bueno, de hecho, yo tengo, tengo un amigo. Para evitar la fatiga. Tengo un amigo que sus papás tenían pulquerías y de hecho eran ahí en la colonia Bondojito y era muy, muy visitada por el Púas Olivares. Ah, sí, el Púas era pedote. Sí, y ahí lo llegué a ver en esa pulquería de mis amigos y ahí... Creo que ahí me empezó a gustar el pulque por culpa de del gran boxeador, del señor Efraín, que Dios lo tenga en su gloria, y de mis amigos, pero sí, ahí lo conocí y Bueno. Ahorita escuchando la anécdota de Dani, te quería preguntar, tú estás joven, ¿de dónde te viene esta idea o este amor por el pulque? ¿Tú conociste pulquería cuando eras chamaquito? Sí, iba... No, pues digo, o sea, yo realmente las pulquerías, yo donde vivía, yo vivía por el centro. Y okay. Había pues varias pulquerías todavía cuando yo, bueno, cuando vivía por ahí, cuando me acuerdo cuando iba a la primaria. Okay. Había todavía como unas 3 o 4 pulquerías, ¿no? Yo les voy a decir hace 30 años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todavía existían, había por ahí una que otra, que ya había menos. No, nunca entré, las veía por afuera. Hasta cuando ya empecé a salir, ¿no? Al mundo. Empecé a ir, por ejemplo, yo ahí en el Chopo, en la pulquería esa, que era, yo creo que fue mi primera pulquería. La primera vez que fui, entras. Ajá. Que dije, sí, o sea, sí, todavía existían los, ¿cómo se llama? El escupidero. El escupidero. Entonces, era una pulquería tradicional, okay, ¿no? Okay. Ya la cerraron hace varios años. Okay. Y todavía alguna que otra, que todavía hay ahí como salpicaditas. Pero de ahí viene tu pues realmente inquietud. Mi inquietud es nació pues por azares del destino, ¿no? O sea, okay. Sí conocía del pulque, pero realmente fue que un día encontré este local porque yo estaba buscando poner otro negocio. Okay. Y resultó que pues estaba como yo lo quería tener más adentro de, o sea, de la Roma. De la Roma. Roma, que estuviera más. Y pues aquí al lado está el Foro Alicia, ¿no? Okay. Que es un foro que tiene ya, yo creo que 26 años acaba de cumplir, y es donde okay. han iniciado toda la mayoría de las bandas de rock, ska, punk. Han pasado, okay, han okay, pasado okay, por okay. aquí. Entonces, hasta Manu Chao pasó por aquí. Sí. Okay. De hecho, hay la anécdota es que el último concierto que tuvo aquí en México Manu Chao fue en el Zócalo, y al otro día o ese mismo día vino a tocar al Foro Alicia. Y okay. nadie sin avisar ni nada, solito llegó y tocó. Sí, porque es amigo de Nacho Alicia, que es el dueño del Foro Alicia. Y yo pensé en ese momento, dije, pues estaría padre vender pulque, está aquí al lado el Foro Alicia. Y de ahí surgió la idea, dije, pulque, mezcal y cerveza, digo... Y nuestros primeros clientes, la verdad, yo siempre, pues sí, agradezco mucho al Foro Alicia, que Nacho es mi amigo, lo conozco ya desde hace años. Nuestros primeros clientes fueron del de Foro los Alicia. Qué buena onda. Sí. Aquí, haciendo alusión a la historia del pulque, dice que algunos autores consideran que el pulque proviene de Chile, que es chileno, ya que en lengua araucana, la bebida prehispánica usada se denomina como pulque. Okay. Pero la teoría más aceptada y más divulgada es que proviene del náhuatl. Por eso se considera una bebida ancestral mexicana. Exactamente. Exacto. Okay. Sí, eso nos lo pueden aclarar nuestros compañeros y amigos chilenos que nos están viendo, los degenerados andinos que están en este momento. Nos pueden aclarar ese dato, ¿eh? Sí. Podría ser, sí, a lo mejor tiene su propia versión de pulque. A lo mejor, sí. Igual hacemos ahí un cruce. Un mix. ¿Eh? Un mix. Bueno, y ahora cuéntanos del mezcal. El mezcal también. Nosotros aquí vendemos un mezcal, bueno, un mezcal artesanal. Espérate, el todavía cual, no llega el caballito. Nosotros tenemos a nuestro maestro... ¿Mezcalero? Mezcalero. Ok. El cual es todo un arte. También. Es también una bebida ancestral y es una planta, ¿no? Y también era muy mal visto sí. que la gente tomara mezcal. También un gran error, ¿no?
porque anteriormente la gente muy bien posesionada de Oaxaca, como los reyes que existían en su tiempo, tomaban mezcal, ¿no? Mezcal. Aquí era lo que hace rato platicábamos antes de entrar al aire, que cada cabeza es un mundo, nosotros vivimos en un país extensamente grande, pues cada estado es un mundo. Sí. Entonces, nosotros aquí en la Ciudad de México, mucha diversidad, ¿no? Somos un mix de todos lados, de todo el mundo, de todas las ciudades de México. Entonces, no llegaba el mezcal. Entonces, como bien decía aquí Sergio el Dandy, nosotros conocíamos que íbamos a la tienda de la esquina el mezcalito, ¿no? Mezcalito, entonces, desgraciadamente, ese no es el mezcal. Ese es un destilado, ¿no? El mezcal es un destilado, pero lo hacen, yo creo, químicamente, porque al final es unas botellitas que cuestan, creo que, 20 pesos, ¿no? 25, sí, y eso sí, se lo toman los teporochitos que están en las esquinas, uh-huh, con su square, ¿no? Sí. Entonces, también está como mal, tenemos esa mala idea del mezcal. Aparte, el mezcal, como les digo, es una planta, y yo lo comparo como con el vino, ¿no? En el vino existen muchas cepas, que son las uvas, ¿no? Entonces, de cada uva, de cada región en los países y en las ciudades, existen diferentes tipos de vinos. Uh-huh. Así es con el mezcal. El mezcal tiene diferentes plantas, que la planta es el agave, y cada agave tiene un diferente nombre. Por ejemplo, el más común es el espadín. El espadín es la base del mezcal porque es la planta que se da en más fácil y más rápido. Okay. O sea, es la que se puede plantar y se da, ¿no? Se cosecha y se da. Y de ahí viene la base de, por ejemplo, luego ven que dice pechuga y gusano. Uh-huh. La base es el espadín, se destila con gusano, el de gusano, y con pechuga, puede ser con pechuga de pollo. Ah, sí, es pechuga, sí. Ajá, de pechuga de pollo, o... El pollito que sí es. O, yo soy un adelanto, o, anda, hijo. O con la pechuga misma del corazón del agave, okay, ¿no? Agave, okay. Pero lo más rico es que sea de, bueno, para mí, de pechuga de pollo, ¿no? Y existen más de 200 o 150 tipos de diferentes agaves. ¿Cuánta cosa y este cabrón tomando vive siendo? Sí. No, pero fíjate que anécdotas no, está, buenas está, de sí, mezcal. Sí, sí, a mí sí. En lo particular me gusta, tengo mis preferidos y uno de ellos es el que hace Chris. De hecho, tengo la fortuna de haber venido al lugar cuando empezó. Y él traía, y él me contaba que iba, ¿te acuerdas que me decías que ibas a buscar? Ajá. Porque lo que él quería era traer, y entonces al día de hoy, después de 8 años, tiene su propia marca. Ahora sí, presúmenos. El 8 es por el, los 8 años. El 8, no, el 8. Por Tepor 8. Por Tepor 8, te pico el... Ah, no. O por un infinito. No, que okay. de hecho, si me permiten rápido, ya ves que hemos estado mencionando mucho la palabra Tepor 8. ¿No? ¿Saben el origen de la palabra? Sí, es T por 8. Exactamente. Justamente en épocas antiguas, cerca de Pulquera y eso, pues la gente agarraba la peda y se iba hasta las madrugadas, hasta amanecer. Y había un señor que vendía tamales. Pues en la mañana él empezó a vender té, literal té, para bajarse la cruda, pero le echaba de repente tantito licor. Piquete. Sí, el famoso piquete, y costaba. Y costaba 10 centavos. Y costaba 10 centavos. Entonces. Otro güey que vio dijo, pues lo voy a dar yo más barato para que jalar clientela, y lo empezó a dar a 8 centavos. Entonces, cuando salían de la peda, todos decían, vamos por el té por 8. Entonces, ahí viene la... Y entonces llegaban y decía, ajá, deme un té por 8. Exactamente. Y de ahí decía que los que tomaban eran té por 8. Era té por 8. Sí, todo tiene un... Tiene un porqué. Tiene un porqué. Pero así, a ver, tú... Sí. Entonces, ya dijimos que el 8 no es por té por 8. No es por té por 8. El 8 es por las 8 regiones de Oaxaca. Okay. Oaxaca tiene 8 regiones, entonces por eso es que le decimos poner 8 regiones. Y también, en realidad nada más tenemos de
8 regiones, tenemos espadín, pechuga y gusano. A veces hemos tenido quiche, madre quiche, tepestate. Y cremas de mezcal. Las cremas de mezcal son son hechas a base también artesanalmente y las hacen a base de leche, ¿no? Entonces sí son muy ricas, son de menos alcohol, porque nosotros, para que sea un buen mezcal, tiene que tener entre 48 y 50 grados de alcohol. Ya si tiene 40, porque hay muchos mezcales que tienen 40, 43. Pues realmente no es un buen mezcal. Y aparte esas cremas de mezcal y el mismo mezcal para mucha coctelería se está usando. Sí, no, pero, y de hecho hay botellas, o sea, hay producciones, o no sé cómo le llamen, que incluso vienen botella 1, 2, 3, porque nada exacto. Más es como la producción de un límite de sí. Botellas. ¿No? Por ejemplo, estas no están marcadas, pero sí, en realidad, por ejemplo, tienen este espacio, aquí, que no se alcanza a ver, para ponerles su fecha, okay. Es producción, okay. Porque realmente los productores de mezcal no hacen mezcal masivamente. Un productor de mezcal, un maestro de mezcal, luego llega a hacer 100 litros, ¿no? Entonces son producciones muy pequeñas, okay. Entonces no... para que, o sea, y realmente es un mezcal artesanal y orgánico, ¿no? Okay. Y si tiene, se le pone, como dice el Dandy Sergio, se le pone 1-2018, producción también 1-2, ¿no? Okay. O sea, no van a volver a tomar esto. O sea, no lo van a encontrar en 4 años. De ese ¿no? mismo, de esa misma. Exacto, es como de esa, por ejemplo, de esa misma. Es algo único. Ajá, exacto. Y por ejemplo, el espadín, también digo, dicen, es que el espadín, para que sea un espadín, tiene que se hace en de 10 a 12 años. No, el espadín realmente llega nace, crece y se produce en 5 o 6 años, ¿no? Porque es el agave que se da más rápido. Más rápido, si tú quieres, por ejemplo, un madrecuiche, un tepestate, por ejemplo, un jabalí, el jabalí que es muy difícil que se dé, un coyote, eso sí, como son plantas pequeñas, sí tardan hasta 15 años en que en poder tener. Entonces, imagínense, y hagan de cuenta que nacen 40 plantas, ¿no? Imagínense cuánta producción van a tener de eso. Sí, claro. 80 litros. Entonces, también por eso es que ha subido mucho el mezcal, ¿no? Sí, claro. Porque estas plantas, ahora sí que valga la pregunta, se las han plantado y la distribución es muy pequeñita. Entonces, un mezcal de esos llega a costar a veces hasta una botella 2,500 pesos. Sí, claro. Para que llegues y la combines con refresco de toronja. Incluso la denominación de origen, o sea, netamente mexicano, sí. y una de las regiones que tiene esta denominación es Oaxaca. Sí. Que de ahí proviene el buen mezcal. Que apenas se acaba de firmar la denominación de origen. Exactamente. ¿No? Hace, creo que el año pasado, porque, por ejemplo, hay mezcal en diferentes regiones de México, ¿no? Sí. Pero pues realmente el mezcal es de Oaxaca, aunque Zacatecas, Morelia, San Luis Potosí, Jalisco, ¿no? Ajá. Sí. La Guerrero, pero, Guerrero exactamente. También. Sí, Guerrero. Exactamente, Guerrero tiene un mezcal. Sí, sí, todos son en, como les digo, en su versión o en su tierra son mezcales muy ricos, ¿no? Sí. Ajá. Pero realmente el mezcal de origen es el de Oaxaca y los demás mezcales. Cada estado, cada región tiene su mezcal, que también son muy ricos y son casi, digo, no son patrimonio de la humanidad, pero deberían de ser, o sea, pero la denominación de origen es la de... Bueno, entra el mezcal, por lo que estuve enterado, entra dentro de la gastronomía mexicana, sí. Que sí es patrimonio de la humanidad. Sí, porque de hecho pruébenlo, la verdad, pruébenlo. La gente que tenga la oportunidad, no se diga más este caballito. No, la
En este momento aprovechamos y para invitarlos aquí a Tlachiquero, porque aprovecho que, por ejemplo, Edgar Hernández, un degenerado, dice que hablemos también de la propuesta musical, que ha sido muy importante que brinda el Tlachiquero, aparte del mezcal y el pulque, porque también queremos comentar que este tipo de lugares no nada más es para venir y quedarse, o sea, nuevamente repito, o sea, tengo la fortuna de conocer a este señor y no nada más hace este tipo de cosas, o sea, también lo he conocido en otras etapas de una manera altruista y es da trabajo a gente que está aquí para con empezar. Él para empezar, tiene gente trabajando aquí, entonces de entrada pues ya genera abundancia para esta gente, aparte entonces, la ayuda a la sociedad que nos estuvo platicando, que ahorita nos va, vamos a pasar para allá, pero si quieres tocar un poquito, bueno, para primero el tema del... perdón, saludo a Edgar. Ajá. Que Edgar es de un colectivo que se llama Transetens, es un colectivo musical que ellos han venido a tocar aquí. De hecho, Tlachiquero es como multifuncional. Hemos, a pesar del pequeño espacio que ustedes ven, hemos hecho hasta conciertos de música como íntimos. Han venido a tocar varios grupos pequeñitos, así como sí muy acústico, pero hemos tenido. Y la música que programamos aquí, pues sí tratamos de que sea una selección musical, una curaduría especial, en la cual han venido a tocar diferentes colectivos, tanto de la Ciudad de México como de la misma República. O sea, aparte eres un foro. Sí, hablamos, foro de expresión. ¿No en vano es Tlachiquero Rocks? De hecho, es que te les digo, somos como multifacéticos, ¿no? Sí, sí, sí. También hacemos exposiciones, hemos tenido exposiciones de fotografía, de pintura, ha habido performance, y la música que siempre, bueno, a raíz de que todos sabemos lo que estamos pasando de la pandemia, pues teníamos música. Apenas hace 2 meses que regresamos después de casi 5 meses de no poder trabajar. Ahorita no tenemos música, vamos y tenemos la intención que a lo mejor ya en próximas semanas ya vamos a empezar a poner música, todo con las reglas que nos marca pide y nos marca el gobierno de la Ciudad de México. Por ejemplo, escuchándote ahorita lo que estás diciendo, a lo mejor es muy aventurada la pregunta, pero así soy yo de aventurero. Sí, no, está adelante, usted dígala. Por ejemplo, si un grupo o alguien quiere hacer una exposición, ¿qué tiene que hacer? ¿Se contacta contigo? Solamente se contacta, nos puede mandar, puede venir aquí a las instalaciones de Tlachiquero, voy a hacer comercial. ¿Qué la dirección es? Es Colima, esquina con Cuauhtémoc, que es lo más fácil. ¿La Ciudad de México? ¿Por dónde está el parcón? ¿Se llama? Está el Jardín Pushki, del lado izquierdo. ¿Metrobús? Y el enfrente está el Jardín Ignacio Chávez, en la colonia Doctores. Está el Metrobús, Pushkin, Jardín, ¿no? Pushkin, Jardín Pushkin, y a unas cuadras está el Metro Cuauhtémoc. Está súper céntrico. Pónganlo en Google Maps, ahí les da la dirección, sí. Y ya no. Le ponen ahí Tlachiquero y aparece. Y les aparece. Oye, ¿y tus horarios? Los horarios son de miércoles a sábado, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Ok, ¿y quién es Y les quiero comentar así rápidamente. Contamos con todas las medidas de seguridad. Okay. Sí, a nosotros nos hicieron sanitizarnos antes. Que es muy importante. Nos bañaron. Un trago de mezcal antes. Un trago exacto. Para que ya con eso ya están libres. Se corta todo el COVID. Sanitizamos por fuera y por dentro. Y ahorita nos vamos a ir muy bien. ¿Redes sociales tienes? Redes sociales tenemos en Instagram. Instagram. Y en Facebook como Tlachiquero Mezcalería Pulquería. Y sí, algo súper importante, perdón, es que cuando tú llegas y entras al Tlachiquero, se les toma su temperatura, se les sanitiza, se les pone gel antibacterial, contamos con todas las medidas de seguridad que nos pone, que requerimos tanto del gobierno de la Ciudad de México como el gobierno federal, porque nos protegemos y protegemos a nuestros clientes, claro. ¿No? Incluso aquí cabe mencionar que ellos toman la temperatura de la forma más segura posible,
que es por la rectal. Yo llegué tarde a mí. Así que ya saben. Ya saben. A mí nada más me pidió. A mí nada más me pidió la rectal. Así es que de que estamos seguros. Están seguros. Dicen, de todos modos, al rato ni te vas a acordar. De todos modos, con el pulque y el mezcal, pues ya, ¿qué más da? No, pero lo que sí es que la verdad es, se agradecen tener espacios como estos. Sí, usted, yo no tenía el gusto de conocerte, sí, apenas nos conocimos hoy. La verdad, desde que lo he escuchado hablar de lo que él ha emprendido, es una persona con pasión, es un joven visionario, es un joven que además, digo, yo sí quiero hacer mención, que es una persona que ayuda, que no está peleado este tipo de lugares, lejos de todo lo estigmatizado que ya mencionamos, con labores sociales, uh-huh, con apoyo, válgase la redundancia, a la sociedad. Como acaban de escuchar ahorita, grupos que necesitan expresarse, por ejemplo, eso yo no lo había comentado hasta apenas ahorita, gente de expresiones artísticas, la verdad vale la pena, aprovechen este tipo de espacios, vengan, conózcalo. La Roma pues es ya por tradición una colonia bonita, al lado de una colonia muy chingona que es la Doctores. Entonces vengan, conozcan el lugar y van a ver que toda esta pasión con la que lo han escuchado hablar, por ejemplo, del pulque, del mezcal, cómo preparan y elaboran el mezcal que aquí ofrecen, es para todo, ¿eh? Bueno, es así. Ya me hizo llorar. Ya me hizo llorar. Ya me hizo llorar. Pero mira, cuando alguien hace una labor altruista, siempre creo que valorar, es bueno reconocerlo. Y a lo mejor vanagloriarse a uno mismo, a lo mejor no está tan bien visto. Yo no tengo problema con eso, pero yo sí lo voy a mencionar. Cristian, con el Tlachiquero, ha brindado ayuda en esta época de pandemia a niños. Cuando fue lo del temblor, estuvo ayudando, sí, junto con toda la gente que trabaja aquí. Ayudan a gente de bajos recursos, ayudan a la gente de la calle. Y aparte es muy importante, ¿por qué no lo andan divulgando, güey? Exacto. O sea, no hay como la típica gente que muchos van y estoy ayudando y me toman la selfie. No, güey, o sea, él lo ha hecho, mira, nos enteramos de muchas cosas. Hasta el día de hoy. No mames, o sea, ¿fuiste tú? Ajá. Ah, güey, no mames, qué chingón, ¿no? Y eso es lo que le da más valor a un ser humano como Cristiano. Sí. Y aparte que es un buen degenerado. Un buen degenerado. Y para terminar y para concluir, o sea, este comentario es que, como decía Edson, este tipo de lugares no debe de estar peleado justamente con la sociedad. Al contrario, o sea, si puedes sumar, es un espacio de esparcimiento, es un espacio de distracción, es un espacio cultural, es un espacio para que vengan y pasen un buen rato con buena música, buen mezcal, buen pulque y unas cazuelitas de mezcal que prepara deliciosas. Y ¿qué más? Aparte, unas tostadas, ¿no? De ceviche que también, o algo sí, así, ¿no? Bueno, ahora damos de alimentos, el cual consiste, damos unas como tlayuditas, unas tostaditas. No, ¿eres de Oaxaca tú o bueno, por qué tanto? Mi por parte de mi mamá, okay, su familia de mi mamá es de Oaxaca. Okay. Pero realmente, pues así como tanta familiaridad con la cuestión oaxaqueña, bueno, mi tía, la tía de mi mamá, cuando llegaba a la Ciudad de México, pues nos traía las clayudas, nos traía tasajo, chorizo, le traía, por ejemplo, a papá su mezcal, quesito. No, y es que de Oaxaca hasta las mentadas de madre son ricas. No, es que Oaxaca tiene todo. Sí, tiene mezcal, mole, tiene mezcal, tiene chocolate, tiene cipolite. Yo tengo la forma. Tiene cipolite. Oaxaca, y sí, Oaxaca la comida es... Gastronómicamente Oaxaca creo que es una delicia. Una delicia. Ahí puedes comer lo que... Sí, ya si te dan piedras, chúpalas, cabrón. Sí, todo sabe rico. Hay un caldo de piedra, ¿no? O sea, como en las brasas avientan la piedra y después lo meten al caldo, que eso es lo que hace que caliente el caldito. Oye, perdón, te interrumpí, estabas diciendo que aquí dan tlayudas. Ajá. Son unas pequeñas tostaditas que también lo que buscamos es que fueran unas tostadas orgánicas, okay, y artesanales, ¿no? Son de masa azul y de masa de nopal. Okay. Entonces,
Puta, se hacen guisados y se pone, por ejemplo, hay la tradicional, ¿no? De cochinita, de picadillo, de tinga. Los sábados a veces hacemos de mariscos, de ceviche, de camarones, no constantemente, pero cada 15 días sí. Podemos, traemos, porque... Ah, bueno, pues que no. ¿Qué más quieres? ¿No? Comida, sí, música, diversión, chupe, todo, ¿no? Hasta te culturizas, con lo que hay, ya estuvo. Sí, sí, no, sí, sí. Una chulada de lugar. ¿Cómo andamos de tiempo, mi buen Brett? 5 minutos, 3 minutitos. ¿Algo que quieras aportar? Ah, sí, mi querido. Aparte de no hacer nada. Aparte de no hacer nada. Además del color a pulque, cabrón. Yo me estoy matando aquí para que se escuchen bien y todo quieras tener. Muchas gracias. Gracias. No, pues gracias a ti. Crecian, de veras que muchas gracias por tu hospitalidad. Perdón que te interrumpa. Gracias a ustedes por, bueno, primero darse el tiempo de venir. Y hacer el programa desde aquí, porque, o sea, es mucho trabajo, bueno, trasladar el equipo, conectar, que la transmisión salga como debe de ser. Y creo que muchas gracias aquí a el colega Brett, y a todos ustedes, pues gracias otra vez también por, bueno, ahora sí que verlos, porque hace muchos años que no los veía. Sí, acá el buen Serge, pues bueno, lo veo, yo creo que desde que salimos de la universidad. No los había visto aquí. Te conozco, un placer, mucho gusto. Y pues que sigan cosechando pues éxitos, esto que están haciendo, qué padre, porque se están animando a hacer un programa. Este es un programa, yo no le llamo podcast, porque al final es una transmisión en vivo, es un programa en vivo que es complicado, y poco a poquito van a ver que, porque sus temas son divertidos, le echan huevos, y está, la gente está de huevos, entonces está chingón que también haya gente como gracias. Ustedes ya están llorando, no lloren, pero yo sé lo que es todo esto. Porque es colega de carrera. Estudiamos ciencias de la comunicación. Entonces, sé lo que es todo esto, y pues espero, les va a ir muy chingón. Porque su trabajo es bueno. Exponen buenos temas, y digo, y este tema, pues, y este programa es el más chingón. ¡Ah! Además, tienes que valorar que en el caso de Don Nadie, por ejemplo, hoy es el último día, se le ven el pinche pasaporte y vino desde Wakanda para acá. Ahorita veo cómo lo renovamos, chingada. No, pero lo que sí es cierto, y sí agradecerte también a ti, porque este tipo de temas ahora en esta segunda temporada, porque nosotros somos muy chingones, a lo mejor no sabemos, entonces es también apoyar a gente que empresaria de nuestra generación, y mostrarle a esta nueva generación de Tlaltepaque que se pueden lograr buenas cosas, que ahorita, por ejemplo, estoy enterando también que estudiabas con... Sí. Pues yo espero que sí haya sido estudiar tu cabrón. Porque la neta, mira, nos la pasábamos entre mitad de escuela y mitad de enfrente. Sí, no, cabrón. Y ya ni hablamos de que nos íbamos. O sea, algo muy padre es que, pues, todos los viernes nos íbamos a echar. En la prepa nos íbamos al monje, ¿te acuerdas? Al monje. Al famoso monje. Y después en la universidad, pues, como estábamos muy cerca de la Juárez, de la zona Ro. Bueno, que la zona Ro es la colonia Juárez, pues había un chingo de chelerías. Y nos íbamos a echar. Pues primero era los viernes, y ya después era lunes. Ya nada más los viernes iban a la escuela. Fíjense que había una cantina que la neta ni me acuerdo cómo se llama. Yo pasaba por ahí. Ahorita me voy a acordar. Y cuando entrábamos a las 7 de la mañana, yo pasaba caminando. Esa pinche cantina eran las 7 de la mañana y todavía había desmadre. ¿Era la bodega o el bodegón? ¿No? Algo así, ¿no? Sí, lo recuerdo porque... El bodegón. Porque me contaban. Exacto. Nunca me fueron a sacar. Y luego había veces que cuando alguien estaba triste o carizbajo, la cantina no la cerraban, ¿eh? Porque, o sea, tenía gente, o sea, todavía estaba llena, a esa hora había gente. Pues no entrábamos a clase. Ah, perdón, jefa. ya me quemaron. Pero... ¡grábale! ¡Estoy saliendo en la televisión!
Pero no, lo que cuenta, y esto, o sea, de verdad podríamos seguir hablando de anécdotas y anécdotas y de cosas que nos marcaron. Y no que, y, o sea, no quiero yo que esto se quede aquí. Cuando quieras podemos hacer otro programa. Sí, cuando, este es tu programa y lo que necesitas es un foro de apertura. Y cuando quieran, por ejemplo, este es su casa, y cuando quieran muchas transmitir gracias. Desde aquí, yo sé que digo, estuvo medio complicado, pero ahora sí que pero gracias a Dios. Bien. Gracias a Dios. Salimos al aire, ¿no? No tan complicado, estaban medio pendejos. Pero era la combinación, pero. No, sí, todo bien gracias. Acá. Pues señores, master. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue de Generación X. Mi nombre es Takechi. Ya lo saben, el mundo nadie los saluda. Y lávenselo, por favor. Por favor, siempre la percha. Se los dice el Dandy. Mis amigos que se acaban de entrar, que son frutos del pulque. Vengan, conozcan ese lugar, está muy chingón. Síganos en nuestras redes sociales, compartan la publicación. Mañana ya el programa completo en YouTube, en todas las plataformas de podcast. Y saludos a todo el mundo mundial. Gracias, Cristian. Gracias, un saludo. Gracias. Vengan a Tlachiquero. Gracias aquí allá. En México. Sí, si nos quieren conocer, aquí en el Tlachiquero. Gracias, un abrazo.